Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. Te esperamos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarle, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México, con nuestras corresponsalías en Buenos Aires, Argentina, y con Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, con Daniel Olivio, en la costa del Mar de Plata, y con Daniel Cian, y por supuesto en Honduras con Celeste, y en Azerbaiyán con Majir. Estamos también, agradecemos pues quienes repiten nuestros programas en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en Nueva York, a nuestro amigo Memo Cárdenas, ahí en Nueva York, de la Alianza Internacional de Radio, y en Chicago, allá en Radionet. Y hoy estamos iniciando un programa, más que nada una plática de amigos, en la cual es muy importante conocer el porqué, valga la redundancia, es tan importante el contar con un seguro. No solamente un seguro de vida, sino hay seguros para muchos aspectos más. Pero por eso es que me tomé el atrevimiento de invitar a dos grandes amigos, amigos no solamente personales, sino del corporativo, y con quienes vamos a platicar en este inicio. Y despuesito, pues ya sabe usted, por las ocupaciones que su servidor tiene, yo me tengo que desaparecer de escena y ellos se quedarán en esta amena plática de lo que es la importancia de un seguro de vida. Bueno, yo tengo el gusto de saludar a mi querido amigo Luis, ¿sí? Ya dentro de un ratito ellos les dirán su nombre completo, su número de teléfono, a qué horas van por el pan, ¿no? Porque así como los ve usted, sí, también van por el pan y las tortillas, y esa es su verdadera chamba, pues, ¿no? Pero bueno, entonces ya platicaremos con Luis, con mi querido amigo Octavio. Así es que, bienvenido Luis, bienvenido Octavio. Gracias Merlín, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos, agradecemos pues bueno la atención y pues vamos a empezar a entrar un poquito aquí en materia. Como lo comenta el amigo Merlín, nosotros estamos aquí para platicar lo que es la importancia del seguro, qué es lo que está pasando, el fenómeno que está pasando aquí en el país, lo que está pasando en Latinoamérica. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo acompañado de dos grandes amigos, el amigo Merlín, el amigo Octavio. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Perfecto. Así, y mi estimado Octavo, pues...
¿Qué nos puedes empezar a comentar en lo que estoy aquí un ratitito sobre de este programa? Que más que nada es una plática, porque ahorita nos están viendo, por cierto, estamos transmitiendo desde el World Coffee, aquí en la calle de Emilio Carranza, en donde nuestro amigo Abel, un patrocinador de nosotros, de Corporativo de Medios de Comunicación, pues siempre nos recibe con los brazos abiertos en este ameno lugar donde usted disfruta de un cafecito de olla. Seguramente ya lo usted está viendo imagen, estas pequeñas tacitas que uno disfruta de cafecito de olla, limonadas, en fin, hay mucha variedad en la cual usted puede disfrutar aquí en World Coffee y además platicar tranquilamente. Mi buen Octavio, regularmente, pues bueno, a veces uno piensa que te hablan de un seguro porque digo, hay infinidad de compañías y en fin, ya con calma yo creo que irán platicando ustedes que son los expertos en esto, pero siempre hay una situación que tiene y que tenemos nosotros la ciudadanía. Nos hablan de un seguro de vida y lo primero que pensamos es de que pues que no sea muy altito, o a lo mejor que ni caso tiene, porque pues a lo mejor si es una lanita por ahí grandecita, pues hasta a lo mejor nos quieren dar cuello, ¿no? Para quedarse con el seguro, ¿no? O sea, hasta a veces resulta, ¿cómo te diré? Como que dices, no, muchísimas gracias, ¿no? Porque es lo primero que a veces tienes, ¿no? No, si agarro un seguro, no te olvídate. Sí, normalmente, Luis, yo creo que esto es una situación normal. Parece mentira. Te dicen seguro y lo primero que dices, te duele el codo. No, porque no ves las ventajas de tener un seguro. No las conoces, no los ves y demás. Y estamos muy mal acostumbrados a luego poner en contexto seguro gasto. ¿No? Es lo primero que hacemos. Como no estamos familiarizados con ese tema. Realmente no estamos familiarizados, aún no hemos caminado esa parte. Te lo digo, yo era uno de esos, que nomás veía seguro y decía, no me interesa. La verdad, te lo puedo asegurar, ahorita hasta me arrepiento de muchas cosas. Digo, la regué, o sea, las ventajas de tener un seguro podría haber sido de muchísimas formas. Un ejemplo que te lo puedo poner, pues ya les he platicado. Desafortunadamente mi papá falleció hace un año, más de un año. Hubieras visto la angustia la cual tuvimos mi hermano y yo al estar en el hospital. Si hubiéramos contado con un seguro de gastos médicos mayores, al momento de que los médicos nos dijeron, ¿sabes qué? Tu papá se tiene que entubar y te cuesta 60,000 pesos diarios. Nosotros en ese momento nos quedamos en shock. ¿Qué hacemos? Claro, y es que es una, fíjate Octavio, que es una de las cuestiones muy interesantes. Sí. Por eso le digo a mis queridos amigos que nos hacen el gran favor de vernos a través de nuestras redes sociales y obviamente también estar escuchándonos a través de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, de cuál importante es contar con un seguro. Pero bueno, eso ya ahorita yo los dejo en el chisme aquí a Luis y a Octavio, su servidor, porque yo sí trabajo, no como otros que se van a quedar aquí tomando su café, ¿verdad? Yo me retiro, pero indiscutiblemente que yo les invito a que a partir de hoy vean ustedes cada semana este programa, en la cual ya ellos les dirán el título del programa, porque precisamente a propósito se los dejé porque ellos tienen el título del programa, y en la cual les van a estar platicando cómo es esto. O sea, olvídense ustedes que van a escuchar datos técnicos y que estadísticas y que... Porque no, la realidad de lo que es la importancia de tener un seguro, ya lo decía Octavio, ¿sí? Imagínese usted la situación que vivió precisamente con la situación de su señor padre. Y así muchos de nosotros hemos vivido infinidad de situaciones. Incluso yo la vez pasada platicaba con Luis y precisamente le ponía yo sobre la mesa el asunto, algo que prácticamente estoy seguro que nadie lo ha pensado. O a lo mejor lo han pensado, pero no lo han externado. Ustedes saben que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción están pues en eso, en la faena, ¿no? O sea, haya lluvia, haya calor, haya sombra, están en eso. Y el peligro que tienen al estar subiendo sus botes de mezcla y todo eso. ¿Alguna vez usted ha pensado que un albañil tiene que ser sujeto de un seguro de vida, de un seguro de trabajo, sí? O incluso uno mismo, la gente del campo, que les decía yo, la gente del campo, ¿sí? A veces va uno al campo, va a sembrar, ¿eh?
y a veces puede uno tener, obviamente que ha habido accidentes, entonces ahí también yo creo que funciona un seguro, ¿verdad? Entonces yo dejo a Luis, dejo a Octavio, para ellos que les platiquen a ustedes, ellos van a tener aquí su plática, su chisme interno, pero yo sé que a ustedes les va a interesar mucho, así es de que obviamente que también nuestros patrocinadores están pendientes. Yo voy a un corte y regresando del corte, Luis y Octavio tienen tema muy interesante sobre la situación del seguro, que yo sé que a ustedes les va a llamar la atención. Voy a un corte, regresa. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico antes de media botella de 750 ml. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Pues bueno, ya estamos de vuelta. Octavio, como nos comentaba aquí el amigo Merlín, es verdad, yo creo, yo considero que muchas veces no nos ponemos a pensar lo que es la parte de la protección para algunas actividades. Yo creo que no hay actividad que quede exenta de riesgo, no hay actividad que pueda estar fuera de sufrir algún riesgo, o es más, de padecer algún tipo de enfermedad, de llevar algún problema de salud. Y pues digo, qué mejor que tener una protección de alguna póliza de seguro. Ahorita, dentro de todo lo que vamos a platicar, vamos a ver esa parte, gastos médicos mayores, creo que tú lo mencionabas de una forma muy importante. Imagínate lo que es el gasto de desembolsar 60 mil pesos por día, como nos comentabas. No, imagínate, claro. Luis, la angustia, deja el desembolso, la angustia al saber que no tienes nada con qué respaldar esos 60 mil pesos, sí, y claro. Estás hablando de tu papá, el ser que te dio la vida, etcétera, etcétera. La angustia que vivimos, o sea, sí te lo platico porque creo que muchos de nuestros auditorios, de los que nos están viendo en este momento, han de compartir ese sentimiento. Tú y yo nos conocemos desde hace un buen y somos amigos y toda esa cosa, y te llegué a platicar esa situación. Claro, claro. Y te acuerdas que te dije, ojalá hubiéramos tenido el seguro de gastos médicos mayores. Sí. Que hubiera sido bien fácil. Oye, Luis, tengo esta bronca, ¿qué hago? Fíjate que ahorita tocaste un tema muy curioso, algo que les vamos a compartir, algo que ocurre. Siempre que nosotros nos acercamos con algunas personas que están pasando por una situación difícil, siempre nos dicen lo mismo. ¿Por qué no se acercaron antes? ¿Por qué no lo previé? Esa parte yo considero que es algo en lo cual tenemos que tomar conciencia. Sí. Para evitarlo, imagínate, ¿por qué no contraté el seguro de gastos médicos? ¿De qué apuro me hubiera salvado, ¿no? Me hubiera sacado? Entonces, vamos a tratar aquí, nosotros vamos a, en las pláticas que vamos a ir teniendo posteriormente, vamos a invitarlos, sí, claro, a quitarnos esa parte de por qué no lo hice antes. Nosotros esperamos que estas pláticas que vayamos a tener sean de gran utilidad, vamos a ir dando información muy valiosa que puede servir a todos. Y pues bueno, qué mejor que nos dieran este espacio para poder compartir con ustedes, con toda esta audiencia. Vamos a dar tips también, algunos tips, algunas vivencias, algunas experiencias que hemos tenido con algunos clientes que yo creo que van a servir muchísimo. ¿Tú qué opinas? No, Luis, yo creo que ya es una necesidad, ya no estamos hablando de que es un lujo como antes se contemplaba, es una necesidad ya, la vida ha cambiado muchísimo. Ya la vida nos ha sorprendido de una forma muy, muy grotesca, porque hay que decirlo como tal. Cualquier persona estamos expuestos a algún riesgo, cualquiera. Claro, sí. Hasta porque te vas saliendo de la ducha, o sea, de verdad, te sales sin chanclas, te resbalas, te metes un guamazo, te rompes algo y resulta que acontece que nace una fracturita, son casi 60 mil pesos, 70 mil sí. pesos. Tú me lo platicas, es una fractura que expuesta sale en tanto, que esto sale en tanto. Claro. Imagínate, y si te quedas parapléjico. Sí, 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 exactamente. Digo, nada mejor como estar prevenidos. Los accidentes son algo que no podemos evitar,
están latentes, podemos reducir el riesgo. Claro. Pero qué mejor que tener un amparo, ¿no? Una póliza que pueda ahí protegernos, que pueda proteger el bolsillo. Aparte, muchas veces no es el bolsillo de uno, es el bolsillo de la familia. La familia es la que tiene que estar buscando a veces cómo apoyar, ¿no? Cómo ir ayudando para poder cubrir una cuenta. Fíjate que un dato muy curioso, una persona me comentaba, tuvo un familiar con COVID. El hospital al que se acercó le dijo, oye, ¿sabes qué? Sí te recibo, pero dame 200,000 pesos de depósito nada más para que entre el paciente. Imagínate, 200,000 pesos. Hay quien los tiene, pero no, si no los tiene, ¿qué haces? Volvemos a la angustia, Luis. Claro. Imagínate, déjame ponerte ese contexto. Imagínate las emociones que vienen en ese momento. Tú no tienes cabeza para pensar en nada. Tienes una emergencia. Y me pongo y me sitúo en mi caso. Cuando de repente mi hermano Enrique me habla, me dice, oye, Octavio, ¿sabes qué? Papá está muy grave, estamos en tal hospital, bla, 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 bla. Está muy mal. Me fui para allá, me quedé con él un rato, de repente sale en un paño de lágrimas, todo angustiado, me dice, oye, cuesta tanto entubar a papá. Diario. Claro. O sea, imagínate, dos en ese momento ya haciendo llamada. Una cubetada de agua en ese momento, de agua helada. Yo empiezo a llamar a un lado, Enrique llama a otro, estamos viendo cómo le hacemos, de dónde nos movemos, estuvimos haciendo hacha, calabaza y miel, para poder sacar el problema que teníamos en frente. Desafortunadamente papá no aguantó, duró 3 horas, estuvo en cama, tuvo un colapso, colapso y se nos fue, ¿no? Ahora, bueno, por ese punto, ahora, vamos a ponernos en una situación un poquito más difícil. Niño de 15 años, que le gusta la moto. Mucho riesgo en la moto. Tú sabes de lo que es el riesgo. Claro. Y vamos a hablar de otra cosa. O sea, la verdad, aquí en Oaxaca, perdón, no es nada personal, pero no hay cultura vial. Aún no tenemos una cultura vial bien establecida. Sin afán de ofender, no soy en contra de las motos, pero hay muchos motociclistas que no respetan en sus carriles, que no respetan las líneas, y según esto hay un documento que se llama un documento de educación vial que está ahí, donde marca y estipula que todas las motocicletas deben ocupar un espacio como si fuera auto. No lo hace por la facilidad de que se meten y hacen. Sí, claro. Tú traes una camioneta, yo traigo un carro. ¿Qué pasa si de repente, por cualquier situación, yo voy dando la vuelta, hay puntos ciegos que no se ven las motos? ¿Por qué? Porque ya me pasó. Afortunadamente manejo despacito, manejo a veces como abuelito, pero cuando tengo prisa, si tengo prisa, ¿verdad? Voy dando la vuelta, de repente siento un pitido, pues, freno, es motociclista, me está recordando a mi mamá, que mami está también ahí arriba. Le dije, gracias, pues no la veo, ¿verdad? Porque ya está ahí arriba. Pero, ¿qué hubiera pasado si me lo llevo? Claro. El accidente, ¿no? Y todo lo, tú sabes, todo el riesgo que conlleva, toda la responsabilidad que va de tu parte, exactamente. Y es ahí donde regresamos al punto central, la importancia de los seguros. La importancia de tener un respaldo. Ahora también, tocando un poquito el tema de los seguros de vida. No lo sé tú, Tavo, pero me ha pasado, me lo han comentado muchas personas con las que he tenido acercamiento y la verdad hasta me da un poco de risa, porque si nos adentramos un poquito en el tema de seguros de vida, no me vas a dejar mentir. ¿Qué es lo que te cuentan estas personas? Oye, me estás ofreciendo comprarte un seguro de vida que voy a estar pagando. Y cuando me pase algo, cuando yo llegue a faltar, ¿lo cobra el Sancho? No. Tristemente, esa es la mentalidad que se tiene también. Y lo hay, lo hay, es algo real y te lo dice el cliente. Es que, Luis, volvemos a lo mismo. No tenemos una cultura de lo que realmente es un seguro. Claro. No sabemos qué es un seguro. Y yo me incluyo, o sea, yo era uno de aquellos que pensaba que un seguro era un lujo.
o era un gasto que no podía hacer en ese momento. Pero un seguro es una prevención para cualquier situación de tu vida, cualquiera. Y no nada más de tu vida. Sí es importante, digo, ya más adelante veremos que no solamente al día de hoy se trata de comprar una protección solamente para que cuando yo falte le deje algo a alguien, sino que también el tipo de protecciones que están dándose ahorita, que se están comercializando, que se están ofreciendo, son protecciones para proteger a tu yo del futuro. Así ahora es. Sí que tu yo viejito va a estar cuidado por tu yo del día de hoy. De eso va a depender, de lo que hagas hoy, va a depender tu futuro. Entonces, ahí cobra mucha relevancia. Y otra cosa también que me gustaría compartir. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que para los males están los bienes? ¿Te has puesto a pensar muchas veces todo el tiempo, las vueltas, los trámites que hay que hacer para poder colocar un bien, un terreno, una casa, y de eso poder tener un respaldo económico? Siendo que con un seguro tú puedes tener en cuestión de días ya el respaldo económico, cubres lo que es el tema de gastos funerarios, trámites, es más, hasta las mismas herencias. Parece cuento de televisión, pero llega a faltar alguien y todo el mundo ahí anda sobres tras la herencia. Hey. Y eso también hace que sean vueltas, trámite, gasto, desembolso. ¿Y para qué? Si no se tiene un seguro contratado también, ¿de dónde desembolsas para hacer esos trámites? Digo, se los puedo dejar de tarea, pero oye, Luis, sí o no es una buena herramienta. Te lo pongo así. Vamos a ponerlo así. Te lo juro que nadie se pone a pensar en el futuro. Te lo apuesto. A veces, tontamente pensamos que somos inmortales. No me va a pasar esto, no me va a pasar el otro. Estoy bien, estoy sano y demás. Voy a poner un caso personal. Si yo hubiera contado con un seguro hace muchos años, hubiera podido ya tratarme mi rodilla, me lo hubiera podido operar. Claro. Ya no habría el pretexto de me amolé la rodilla. Me amolé la rodilla. Tengo que andar ahí con que andar compa y compa de la medicina que compro. Porque es lo único que me hace ahorita. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, todo tiene solución. Pero a veces no nos ponemos a pensar en la situación, en los tres momentos de la vida. Lo que es ayer, lo que es hoy y lo que va a pasar mañana. Lo de ayer ya es pasado, sí, pero eso me deja una experiencia. Lo que estoy viviendo hoy es lo que estoy realizando ahorita. Pero lo que va a pasar mañana no lo sé, pero sí lo puedo prever. Claro. Es un ejemplo bien sencillo. Mañana tienes antojo de desayunar hot cakes. Pero nunca en tu mendiga tarde fuiste a comprar la harina de hot cakes. ¿Sale? Los haces con talco. Los haces con talco. Y resulta que no hiciste. No, tu plan era desayunar hot cakes. Y le dices a todo el mundo que vas a desayunar hot cakes. ¿No? Claro. Y a la hora que llegas ahí bien fregón, porque estuviste en la tarde y dices, ahorita voy. Pa, y te ocupas, ¿no? Claro. Ahorita voy. El ahorita se vuelve una hora. El ahorita se vuelve 2 horas. El ahorita se vuelve 5. El ahorita se vuelve 10. Y el ahorita nunca lo hiciste. Y se acabaron los hot cakes. Y se acabaron. Ya no hubo. Y no hubo los hot cakes. Ahora vamos a ponerlo en un contexto. Claro. En un contexto de seguro. Es justo lo que te decía. Tu yo viejito va a depender de lo claro. que hagas el día de hoy. Si esos hot cakes se supone que van ¿sí a ser no? tu futuro, va a ser lo que vas a poder comer en un futuro, pues claro. me pongo a ver cómo le voy a hacer para poderme comer esos hot cakes que yo quiero comérmelo en el futuro que yo quiero hacerlo. Digo, creo que aunque tenga la edad que tengas, debes de entender de que ya es una situación de prever. Mucha gente, pero yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo 15, yo tengo eso. Caramba, ya la vida ahorita no la tenemos comprada. Veamos muchos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos tenido noticias de muchachillos, muchachillas de 25, 14, 13 años ya no están con nosotros por cualquier situación, un accidente o lo que sea? Claro, ya no. Papás y mamás que se van estando jóvenes, se fueron y no lo tenían previsto irse. Sí. La vida estamos viviendo, Luis, de verdad, y no me lo vas a dejar mentir. ¿Cómo estamos viviendo ahorita?
¿Con qué país estamos viviendo? ¿Con qué alteración de la vida estamos viviendo? ¿Los jóvenes tienen una prisa por vivir? Oye, y ahora que lo mencionas, ¿tienen una prisa por vivir? Pero no tienen prisa por ahorrar. Y exacto, te comparto un dato muy curioso. Exacto. Para todos los jóvenes que estén ahorita escuchando esta información, olvídense de las pensiones. Ya no hay, eso ya no existe. Ya olvídense. Ya ese escenario que le tocó tal vez a nuestros papás, a nuestros abuelos vivirlo, se acabó. Ahí te va la otra parte triste. Las Afores. Uy, ni me digo, digas. Son instrumentos para ahorrar para tu retiro. Está padre. Pero de acuerdo a un estudio que se hizo, si tú quieres tomar un esquema similar a una pensión con lo que vas a recibir de tu Afore, en promedio vas a estar recibiendo 3,500 pesos al mes. Así es. Digo, es mejor que nada, pero con 3,500 pesos, si alcanzas a cubrir la renta, ya es ganancia. ¿Y lo demás de dónde? ¿Dónde? ¿De dónde va a venir? Entonces, también es la importancia que recobran ahí los seguros, porque dentro de todo lo que ya se maneja actualmente, ya vienen temas de retiro, temas estudiantiles, esos también son muy buenos, están sí, muy padres, ya tocaremos el tema en su momento. Sí. Los planes de ahorro estudiantiles, temas de ahorro para la mujer, considerando también las coberturas, eso está padrísimo. Padecimientos propios de la mujer. Oh, esa no. Es otra parte que también muchos no se detienen a pensar, o en este caso muchas. Y algo curioso, los hombres quisiéramos tener de ese tipo de productos como el que vamos a platicar más adelante de la mujer. Y ya veremos por qué. Eso lo vamos a dejar un poquito pausado. Sí. Ya veremos los beneficios. Pero regresando al punto principal que estábamos tocando, el retiro es parte prioritaria. Ahora, ¿tienes un ahorro para tu retiro? Tenemos buenos productos, muy atractivos, muy cómodos, que abarcan mucho. Y todavía que te cubran el tema de una discapacidad, que te cubran el tema de un fallecimiento. Oye, ¿por qué pensarlo? Creo que, mira, es más, vamos a invitar a los jóvenes que nos escuchan ahorita. A ver, de veras, jóvenes, no es por nada. Ya Luis y yo ya estamos en otra faceta de nuestra vida, pero si nos enfocamos en esto. Ustedes están viviendo un mundo muy rápido. Están viviendo un mundo demasiado rápido que cada día les exige más, les pide más, les hace cambiar el hasta el contexto de su propia vida. ¿Sí? 5 pesos que puedas ahorrar, y mejor que los metas a una parte de un seguro que te va a dar beneficios, y aparte de esos beneficios te va a proteger a un futuro, ya garantizarte tu futuro. ¿Sí? Que te puedas jubilar a los 65 años, aparte del tema que te estás comentando, pero que tú al momento que digas, oye Luis, oye Octavio, ¿qué onda? Ya estuve ahorrando tanto tiempo, ¿cuánto me toca? No, pues fíjate, ahorraste tanto, pues te toca que, pues se puede dar el caso que le den 1,000,000. Lo hay, digo, aquí es también cuestión de ver qué meta se fija cada uno. Imagínate que ya le digas a un joven que está iniciando a trabajar, y además está ahorrando, y de repente llega ya a su retiro, y le das 1,100,000, dependiendo como la media se va metiendo, 1,000,000, 2,000,000, lo que sea, y diga, oye, con esa lana ya tengo un colchonzote. ¡Buenísimo! ¿Qué sería lo que pensarías en ese momento? Gracias, Tavo, joven, por haberme ayudado a recibir este respaldo. ¡Claro! ¡Claro! Sí, y algo que comentaste también, no solamente a los jóvenes. Yo creo que gran parte de esto tienen que ver los papás, el hecho de hacer el hábito del ahorro. El ahorro no es nada más que ir juntando algo para el futuro. No le va, el seguro no le va a quitar un dinero a nadie, al contrario, te lo va a guardar para el momento en el que se necesite. Claro. Y está también por parte de los papás, pues ir haciendo esa conciencia en los jóvenes. Y también no nada más
cuestión de jóvenes y padres. ¿Cuántas personas independientes no hay que tienen que ir haciendo algo para consolidar su retiro, para proteger a la familia, para tener un ahorro a un mediano plazo, a un largo plazo, para tener algo que dejar también? Es el hecho de tener un seguro puede representar, eso está muy padre. Sí. Es el hecho de ir haciendo una herencia poco a poquito. Fíjate que nos tocó un platicar con una persona, nos contrató, es un excelente cliente, un plan, y él nos dijo, me gusta porque yo sé que haciendo aportaciones cada mes, yo hoy estoy haciendo la herencia que le voy a dejar a mi familia. En el momento que yo ya no esté, yo ya sé que esa herencia ahí está. Y queda. Y no es algo que yo haya tenido que estar partiéndome el lomo por hacerlo. No, es algo que está en mis posibilidades y ahí les dejo. Y la familia, pues créeme que está también muy agradecida porque los temas de los seguros de vida son temas que los haces por amor a alguien. Quiero a mi hijo, aseguro sus estudios. Quiero a mi familia, aseguro su vida en caso de que yo llegara a faltar. No, entonces, ahorita que mencionaste algo, hay, exactamente, hay personas que se dedican al comercio. Hay personas que se dedican que es día con día, ¿no? Día con día. Y muchas personas, hasta te la apuesto que van a empezar, ¿yo cómo voy a hacer para contratar un seguro? De lo que yo he aprendido, y te agradezco mucho estar trabajando contigo, te das cuenta que cualquier persona puede estar y puede ser factible de tener un seguro. Es un tabú decir que no puedo, ¿no? O sea, sí se puede. Afortunadamente hay muchísimos planes, hay muchísimas formas de poder adquirir un seguro. Proteger a quien quieres y protegerte a ti. De verdad, esa parte es muy interesante. Creo que es un esquema que se tiene que quitar, que se tiene que cambiar. O sea, cualquier persona podemos acceder a un seguro si simplemente es querer hacerlo. Claro. Si o no lo hizo. Bueno, ahí nada más hay un pequeño punto que tenemos que resaltar. Nunca falta también el de, oye, Tavo, ya me rompí el brazo, dame de alta mi seguro, ¿no? Oye, espérate, hay un proceso. Claro, digo, sí, también. Sí. Oye, no, es como si dijera, oye, te contrato un seguro y digo, oye, ya me quiero operar mi rodilla mañana. Espérate, claro, sí. Tiene que pasar un tiempo. Oye, también hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Claro. Y esos ya los iremos platicando, sí, conforme vayamos abordando los diferentes temas. Aquí lo padre es que vamos a ir abordando cada semana. Vamos a destinar una hora a poder dar información valiosa, información que va a servir. Y digo, como lo comentaba Merlín al inicio, no vamos a dar datos técnicos, no vamos a dar números, no. Digo, vamos a adentrarnos en vivencias que hemos tenido nosotros. Claro. En experiencias que algunos de nuestros clientes nos permitan compartir también. Y algo muy padre, Tavo, que me gustó la idea desde que lo platicamos, ahí les dejamos el dato. Vamos a ir invitando especialistas en diferentes temas, sí, que nos puedan ayudar a ver algunos escenarios en los cuales no se había contemplado alguna parte, ¿no? Claro. Alguna situación. Entonces, eso va a estar muy padre, el tener invitados. Vamos a tener especialistas en riesgos. Sí. Digo, tú eres el bueno en riesgos. Esa parte está muy padre, pero vamos a tener más, claro, invitados. Claro. Vamos a tener invitados también en el tema médico. Nos va a ayudar mucho. Hay veces que no tenemos en el radar qué es lo que puede pasar con la salud de uno y qué tanto nos puede beneficiar alguna cobertura. Oye, vamos. Abogados. Tenemos abogados. Vamos a en su tengo momento dos muy buenos, también. Eso me gusta, ya lo habíamos platicado. Esa parte también va a estar muy padre. Podemos también, se me está ocurriendo ahorita, contadores. Contadores, claro. ¿Por qué? Porque también hay algunos tipos de cobertura que ofrecen beneficios fiscales a los contratantes, a la parte
tanto la parte trabajadora, la parte independiente, tienen beneficios fiscales algunas de las coberturas que se van a manejar. Entonces, sí, vamos a tener a los contadores acá también dándonos algunas recomendaciones, notarios. Y también, ¿por qué no? En algún momento podemos tener algún testimonio de algún cliente nuestro, claro, que haya estado en una situación y podamos empatizar con ellos. Eso va a estar muy padre, eso va a estar muy padre, se lo recomiendo. De hecho, no se lo pierdan. Todas las semanas vamos a estar aquí con ustedes compartiendo información valiosa, vamos a estar platicando y pues vamos a estar aquí haciendo esto. Más que nada, a mí me gusta verlo como una labor en la cual ayudemos a los demás. Claro, mira, yo creo que la visión que tenemos en BRM Patrimonial, somos gente joven, ¿está bien, joven? Bueno, claro, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Lo que pretendemos, mira, somos seres humanos y somos seres que nos consideramos que siempre nos ponemos en los zapatos de las personas, claro, porque no lo vemos como clientes. Simplemente estamos viendo que son seres humanos que nos necesitan y nos tenemos que poner tenemos que tener un pensamiento empático. Y a eso nos dedicamos. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso la gente nos busca, por eso la gente nos habla, por eso la gente está muy interactuada, está muy, muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Tienen mucha razón. Este espacio que estamos haciendo es para que realmente les podamos dar unos tips y decirles, oye, ¿sabes qué? Ve qué es lo que podemos hacer contigo. Claro. ¿Cómo te vamos a poder ayudar? ¿Cómo te vamos a poder llevar? ¿Cómo vamos a poder interactuar contigo? Y sobre todo, que se sientan apapachados, la verdad. Claro. Aquí esa parte vamos a resaltarla un poquito. En lo que estamos haciendo nosotros somos asesores del tema patrimonial basado en el sector asegurador. Claro. Entonces, también una de las partes muy interesantes aquí que estamos manejando es que nosotros vamos a dar, ya conforme vayamos platicando de los diferentes productos que estamos ofreciendo, por parte de BRM Patrimonial, estamos dándonos a la tarea de dar asesorías patrimoniales gratuitas. Gratuitas. Gratuitas, exactamente. Sin costo, ¿eh? Sin costo alguno. ¿Qué es lo único que buscamos? Pues bueno, que esta información que estamos compartiendo, ya información igual y ya personalizada y de forma técnica, vaya llegando a toda la población, a todas las personas que nosotros consideramos que podemos ayudarles. ¿Para qué? Para cuidar su patrimonio, para cuidar el patrimonio de la familia y siempre haciéndolo en beneficio de ellos. Entonces, vamos a estar muy de la mano con ustedes, vamos a estar muy cerca y, pues bueno, vamos a llevar a cabo la labor. Aquí hay algo muy importante. Nosotros como agentes de seguros somos denominados héroes de capa azul. Así es. ¿Por qué? Porque pues realmente es una labor que hacemos. Nos encanta sentir que ayudamos a los demás, ser sus héroes. Y qué mejor que tener bien puesta la capa azul. Pero pues bueno, eso ya lo iremos platicando en su momento, sí, y les iremos dando toda la información que consideremos les va a ser de muchísima ayuda. Mira, yo lo único que te puedo decir que en mi experiencia y sobre todo lo que hemos estado platicando tú y yo, Luis, y de todo eso, creo que aparte de ser héroes de capa azul, creo que nos vamos a considerar, o quiero que nos consideren sobre todo aquellas personas, parte de la solución. Claro. Parte que sobre todo que nos vean ahí que somos seres humanos y nosotros nos enfocamos en esa parte, vuelvo a tomar la palabra, empática. Claro. Más adelante les vamos a platicar todo lo que hacemos nosotros, todo lo que tenemos, las vivencias, o sea, va a haber muchas cosas, hay muchas hojas de donde cortar. Es muy, muy bonito esta parte, sobre todo ver cuando ayudas. Y sobre todo creo que hay que mencionar algo. Nosotros vamos a estar ahí en los momentos tanto buenos como malos. Claro. Y creo que en esa parte, cuando una persona sabe cómo lidiar con esas emociones, que nosotros la verdad no es porque estemos tú y yo acá, pero tenemos bastante experiencia cómo lidiar con eso.
Sabemos cómo lidiar en momentos malos cuando está la persona con una situación de estrés. De crisis. Nosotros sabemos cómo atender esa crisis. Y tenemos que ir sobre este. Y pues bueno, más adelante tendremos muchas cosas y nos dará mucho gusto tenerlos próximamente con nosotros. Claro que sí, pues agradecemos mucho su espacio, la atención. Vamos a estar muy de cerca con ustedes. Su amigo Luis Noyola, en compañía de mi gran amigo Octavio Márquez, vamos a estar muy de cerca de ustedes. Muchísimas gracias, Gracias. Y espero que encuentren un espacio muy agradable con ustedes. Claro que sí. Y vamos a seguir viéndonos. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó